Hola, que tal, amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre rango de los 28.400 y los 30.000 dólares. Este movimiento es bastante interesante y hay que colocarle atención porque se da en un día donde nos reportan el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, en donde muestra o refleja que la economía de ese país se desacelera notablemente y nos anuncia que la recesión sí puede estar tasándose para ese tercer trimestre de este año. Cuando la venimos contemplando. Pero Bitcoin y el Nasdaq 100 no le creen y bueno, siguen al alza, se recuperan el día de hoy. Y esto después de que el día de ayer difundían una noticia en donde nos hicieron retroceder alrededor de dos mil dólares en una hora. Y me refiero al precio de Bitcoin. Gracias a que publicaban por allí que se habían movido diez mil Bitcoin a un intercambio de esos de MT Gox o del gobierno de los Estados Unidos. Alguien se benefició con eso, pero lo que debemos tener en cuenta de ello, que fue falso, por supuesto, es el impacto que va a generar en el momento que sí se muevan los Bitcoin de Mt. Gox. Lo de ayer fue simplemente una falsa noticia, pero ya vemos lo que ocasiona, es más el impacto mediático que inclusive la venta de esos mismos Bitcoin. Y en una segunda parte les voy a hablar precisamente del por qué voy cerrando algunos créditos de esos B2X que había aperturado el Eden. Se debe en parte a mi gestión de riesgo, a lo que vaticina lo que nos queda de camino al halving y lo que insinúa la recesión. Ya les voy a mostrar qué nos dice esa influencia del halving sobre el precio de Bitcoin y por qué estoy tomando esas decisiones. Entonces, en el video anterior les repasaba que durante esta semana iba a volver a recomprar mi bolsa número uno de Bitcoin, la cual gestiono de forma mensual. Las otras tres bolsas están intactas, al momento no les he hecho cambio, siguen como lo he repasado en los videos anteriores. Pero de esta primera bolsa mensual, pues solo alcancé a comprar $500 en el área de los $27,000. Aquí la meta es volver a acumular ese 0.1 Bitcoin. ¿Por qué compraba en los 27 mil dólares? Bueno, ya también lo habíamos repasado que, acuerdo a los pools de liquidación, el mercado iba a ir a ese rango y, bueno, finalmente fue allí. Después de ello se ha desarrollado un movimiento alcista. Pero antes de repasar por qué ha sucedido esto, déjeme decir que no he continuado con las compras. Porque teniendo en cuenta el 3 de mayo se pronuncia Powell, esperaría que al menos esta zona que se está armando aquí de posiciones relativamente representativas apalancadas de los traders, bueno, el mercado las va a ir a buscar. Veremos si tengo razón o no. Pero el movimiento alcista que se desarrollaba aquí era bastante claro y se los colocaba en Twitter. El día martes les decía. Y a raíz que este banco volvió otra vez con otra caída, en donde ustedes ya habrán escuchado que en un solo día perdía un 54% en el valor de sus acciones. Eso lleva a ver que la crisis bancaria de los bancos regionales no se ha acabado. Pero adicional a eso, como les dejaba en Twitter, agrega presión a la FED para que deje de subir las tasas de interés. Y precisamente ese día, pues la presunción de que se limitara la subida de las tasas de interés, ahorita el 3 de mayo, pasaba del 9.5% al 23%. Y eso tenía un impacto importante en el precio de Bitcoin, que fue este movimiento alcista que veíamos entre el martes y el miércoles. Pero aquí lo que observábamos el día 26 es que en tan solo una hora el precio de Bitcoin retrocedió de los 29 mil setecientos dólares hasta los 27 mil doscientos dólares. ¿Qué causó eso? Bueno, la noticia o más bien la alerta errónea de que se habían movido Bitcoin de las wallets de MTGOX o del gobierno de los Estados Unidos, lo cual fue falso, pero que seguramente alguien se benefició con el reporte que salía desde acá, y que de momento se echan las culpas de un lado para el otro de que no lo dieron, de que no fue bien identificado, y hasta dicen que sucedió después, cuando realmente no fue así. Y para los que no se enteraron, lo que ocurre es que cuentas muy populares de Twitter empezaron el día de ayer a decir que se habían movido Bitcoin de MT Gox. Y del gobierno de los Estados Unidos, de los que tiene incautados, entre comillas. Eso lo decía esta cuenta, y por aquí, inclusive esta otra, se atrevía a decir hasta con valor, que habían sido 300 millones de dólares. Ese es un equivalente a más de 10 mil Bitcoin, 10 mil 300. Obviamente, esto fue falso, pero como insinuó, a alguien tuvo que haber beneficiado. En lo personal, yo me doy cuenta porque tengo una alerta establecida en CryptoQuan para que me avise cuando se muevan. Tanto los Bitcoin que estamos viendo acá en estas direcciones, que son los que controla el gobierno de los Estados Unidos, como los Bitcoin de MTGOX, que ya sabemos que son más de 137 mil Bitcoin. Este tipo de movimientos bajistas es lo que va a suceder cuando realmente se empiecen a mover esos Bitcoin, que aproximadamente sea en el tercer trimestre. De este año y ya lo he venido repasando varias veces. Pero de momento lo que sucedía es falso, es food. Pero alguien resultó beneficiando. Yo lo que les digo es que pueden pagar en CryptoQuant para que reciban la alerta. Esa misma que en el momento en que se muevan los bitcoin la voy a recibir yo. O dejo esto en la descripción del video para que ustedes cojan dirección por dirección. Vayan a un explorador de bloques y confirmen si se ha movido o no. Así como lo hacen muchos o algunos otros lo digitalizan, como ergo, sigan a esta cuenta de Twitter que cuando pase algo, este señor nos va a informar. E incluso, si alguien puede sistematizar y lo podemos hacer gratuito a, a través de mi página web, pues yo tengo el listado de direcciones que están observando e incluso también las del gobierno de los Estados Unidos, si alguien quiere digitalizarlo y hacer una alerta gratuita a través de mi web, pues contácteme por interno, yo les suministro las direcciones, y con eso todos nos enteramos a buen tiempo cuando realmente esto suceda. Ahora, volviendo a lo macroeconómico, sabemos que lo clave pasa este 3 de mayo, en donde ya se espera una subida nuevamente de 25 puntos en las tasas de interés en los Estados Unidos. En el costo del dinero. En su mayoría, casi un 85% espera ello. Por ende, ese aumento no es sorpresa. Lo sorpresa va a ser las palabras de Powell en su discurso. Si diga que hasta ahí llegaron las subidas de las tasas de interés, ese comentario será alcista. Pero obviamente, el tono que emplee pues va a ser importante en el discurso y es lo que va a resultar siendo alcista o bajista y sobre todo en relación a que lleve a suponer o a las preguntas que le hagan en torno a si este año realmente van a haber disminuciones en esas tasas de interés, que es a lo que se le considera el pivot y que ese se vuelve bajista o alcista dependiendo de lo que ocurra con la recesión. Y en torno a la potencial recesión que se nos viene, pues sabemos que hoy se publicó el producto interno bruto en los Estados Unidos, el del primer trimestre de este año se esperaba que saliera con un crecimiento del 2%. Bueno, su crecimiento fue del 1,1% y es más bajo que los dos trimestres anteriores. Esto lo que dice es que la economía de los Estados Unidos está en una desaceleración y realmente esto va en camino precisamente a que se haga oficial esa tan anhelada recesión que es la que puede afectar a los mercados de riesgo e incluso a Bitcoin. Pero eso depende si realmente ese pivot se viene a corromper algo, que puede ser el tema de la crisis bancaria. Ahora, lo que ocurre es que tal vez los reportes trimestrales en este momento de las empresas en los Estados Unidos no están tan malos como se esperaban. Yo sé que bajaron las expectativas y por eso en muchos salen positivos, pero en relación a lo que se esperaba, la mayoría... Está reportando ingresos superiores a lo que se esperaba. Si a eso le sumamos que en el tema de desempleo, por ejemplo, en el reporte de hoy, fueron 16 mil solicitudes menos por desempleo las vistas, pues apacigua y nos dice que viene una recesión moderada, no aguda. Ahora, obviamente, estos indicadores, por ejemplo, lo de desempleo, que haya permanecido tanto tiempo en esta forma y hablo que el nivel de solicitudes esté arriba de las 200 mil, pues lleva precisamente a que estos indicadores de empleo también ya empiecen a marcar esa recesión, aunque según la Reserva Federal todavía no es preocupante para ellos. Ahora, antes de ir a hablar del análisis de la cadena y qué nos dice respecto al precio de Bitcoin, déjenme hablar rápidamente de lo que he realizado en LEDEN de forma reciente. Ustedes saben que yo aquí estaba haciendo una. Ahorro en dólares digitales USS, ese continúa, pero ahora tengo aquí Bitcoin. ¿Por qué lo tengo? Porque he cerrado algunos B2X. Este es Bitcoin que ya voy a retirar a mi cartera personal, pero esto es lo que les quiero mostrar. Si doy clic allí, me va a mostrar que ya no tengo 12 créditos activos, sino que tengo 10 créditos Activos de estos de los que me prestan dólares digitales para ir a comprar más Bitcoin, dejando en colateral Bitcoin que yo tenía. Si me voy aquí a la parte de inactivos, observamos que de esos que aperturaba el 29 de noviembre, bueno, pues de forma reciente, ahora que subimos de los 30 mil dólares, he cerrado dos de esos créditos. Obviamente, pues esto fue sacado el 29 de noviembre, cuando estábamos alrededor de los 19,200 dólares. Entonces, aquí lo que quiero transmitir es que estoy reduciendo mi exposición a la volatilidad del precio de Bitcoin. Los otros 10 créditos, obviamente, dejaré que evolucione el precio de Bitcoin aún más. Tengo que, para mí, en mayo vamos a ver los 34 mil dólares. Y allí cerraré uno o tal vez dos créditos más, pero el resto van más a largo plazo. Simplemente voy gestionando mi riesgo en torno a esa potencial recesión donde volveré a abrir otros B2X en su momento. Y en síntesis de esta operación, de estos 0.58 Bitcoin, pues 0.4 Bitcoin eran míos, que fue los que dejé en colateral para solicitar el crédito. Me prestaron más Bitcoin, con eso mismo pagué los intereses del crédito y me quedaron 0.58. ¿Qué quiere decir? Que me gané alrededor de 0.18 Bitcoin cerrando ya la operación y pagando todo. Obviamente, ¿por qué? Pues porque el precio, desde donde lo abrí hasta donde cerré esta operación. Pues subió un 86%. Y con la misma valorización de esos Bitcoin que me prestaron para comprar, pues pagué el crédito. El restante me lo llevo como ganancia de la misma. Aprovecho para decir que precisamente esas tasas de interés de los créditos que ofrece el EDEN, tanto el B2X como el que está en dólares, están al 10.9%. Las cuentas de ahorro en USS, en dólares digitales, ojo para colombianos, argentinos, venezolanos, en general los latinos donde nuestra moneda se evalúa mucho, bueno, están al 9.5% anual. Y en Bitcoin al 1.5%. Y cierro con la información de la cadena, en este caso el indicador Ace OPR, que en temporalidad de 7 días y diseñado para los titulares de corto plazo, en una tendencia alcista nos marca las mejores zonas de compra. Por ejemplo, lo realizaba aquí en el retroceso de finales de febrero y principios de marzo, cuando fuimos abajo de los 20 mil dólares. Recuerden que cuando este indicador, la línea amarilla, está arriba... De esa línea puntuada negra horizontal, nos dice que está en una tendencia alcista. Allí estamos. Desde enero de 2023, cuando superamos los 17.200 dólares. Recientemente, fíjese que el indicador ha venido a buscar esa línea puntuada negra o el nivel 1 de la isopiar. Y tal vez suceda como en el movimiento anterior, que aquí trató de buscarlo en la parte baja. El precio reaccionó al alza. Fue a buscar un nivel más alto, que quiere decir que podemos ir a buscar en el corto plazo niveles más altos de los mil dólares. Y luego sí daba esa corrección, esa que muchos están esperando y que relacionan tal vez en torno al discurso de Powell. Esto se puede relacionar inclusive con el impacto que tiene el halving sobre el precio de Bitcoin. Aquí lo que estamos observando con esa línea verde es el precio de Bitcoin de forma histórica, pero como pueden ver con estos porcentajes, es que ha ocurrido con el precio de Bitcoin un 74% del tiempo antes de que se complete el halving, el 100% del tiempo para llegar a ese halving. Y fíjense que... Yo he venido diciendo que para mí este ciclo o esta parte más bien de lo que falta de aquí al Halvin se va a parecer mucho a lo que sucedía en 2019, donde tal vez nos quede otro estirón. He nombrado, he citado los 34 mil dólares y eso es mucho por lo que nos dicen los pools de liquidación de 5X. ¿Dónde están esas posiciones grandes? Bueno, hacia los 34 mil dólares pero fíjese que después de alcanzar ese máximo se pone como lateral. ¿Por qué lo veo de esa forma? Bueno, porque tenemos aún por afrontar de aquí al Halving una recesión y adicional a eso la venta de los bitcoin de Mt.Gox. Por eso lo veo lateral, pero esperaría que después de llegar a esa zona de los $34,000 Si me voy a verificar realmente ese impacto del halving sobre el precio de Bitcoin Que todavía es relevante y que lo hemos demostrado varias veces Sabemos que los primeros 20 meses son alcistas Y en la proporción que estas velas nos indican Del mes 20 al mes 30 son meses correctivos en el precio de Bitcoin Cada una de esas barras rojas o verdes Identifican un mes después del halving y hemos dicho que después del mes 31 son meses de recuperación. Después de diciembre del año pasado empezaron los meses de recuperación. Abril es el mes 35. ¿Qué es lo que ocurre? Que vienen esos meses más laterales, algunos de ellos realmente correctivos. Y si vamos a especificarlo aún más, pues esos meses de recuperación, fíjese que estamos hablando que abril es el mes 35, junio el 37. Recuerde que vengo diciendo que el tercer trimestre, mes 38, 39 y 40 son correctivos. Veremos si otra vez el Halving vuelve a callar algunas bocas y dicen que el Halving todavía tiene bastante afectación sobre el precio de bitcoin, que coincide con lo macroeconómico. Sí, por ahora se siguen enlazando las cosas y es lo que yo replico a través del canal. Algo tal vez para terminar. Las ballenas, las que realmente son bastante importantes e históricamente han demostrado que tienen mucha influencia sobre el precio de Bitcoin, las que tienen entre mil y diez mil Bitcoin, que son las que me identifica esta línea naranja y que nos llevaron, nos ayudaron a ir arriba de los sesenta mil dólares que desde entonces han estado vendiendo. Bueno, desde los mínimos de noviembre prácticamente han estado planos. Yo no creo que las ballenas vayan a comprar hasta mediados de la recesión. No van a esperar hasta lo último, pero sí hasta mediados. Aquí hemos ido tratando de capturar bien los tiempos para posicionarnos y en torno a ello yo les voy mostrando lo que voy haciendo. Si les es de utilidad la información y lo que les replico, no olvides dejarme una manita arriba, replica esta información y los espero en un próximo.